Bienvenidos una vez más a su segmento Punto Económico. Les acompaña Ana Sequeira. A continuación nos trasladamos con las noticias más importantes de la semana. Las exportaciones e importaciones de Nicaragua se verán afectadas debido al cierre de la mayoría de las fronteras de los países del mundo. Productores temen a que vuelva a ocurrir lo de la recesión del año 2009 a causa de la pandemia del coronavirus. Los menores precios y la caída en la demanda de los principales productos nicaragüenses incidirán a la baja de exportaciones del país. En 2019, Nicaragua exportó un equivalente de más de $2,777,000 en productos, $161 millones más que en 2018. Pero este año, las perspectivas son muy desalentadoras para los exportadores nicaragüenses. Según la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, para este 2020 la proyección era finalizar el año con un total de $2,700 millones en ventas. Sin embargo, ahora con la alerta mundial de salud, el consumo se ha visto contraído y por ende se generará un impacto en la demanda de productos primarios y en sus precios. Por otro lado, no todo es desalentador, afirmó el analista económico Luis Núñez, indicando que Nicaragua podría sacar un poco de ventaja ante esta situación, pues los productores nicaragüenses podrían saciar la demanda de los demás países en cuanto a alimentación. Durante las últimas semanas se ha venido dando la polémica entre el verdadero origen del coronavirus, salpicando acusaciones y rechazo entre Estados Unidos y China. A continuación les daremos a conocer algunos datos que han venido ocurriendo durante estos meses. El presidente Donald Trump insiste que tiene pruebas de que el coronavirus se escapó del Instituto de Virología de Wuhan. Mientras tanto, China rechaza las afirmaciones de los Estados Unidos. Donald Trump sugirió esta semana que podría pedir una compensación a China por la pandemia del COVID-19. Tras de esto, se ha venido dando disputas entre los Estados Unidos y China, provocando consecuencias negativas en ambos países. Por otro lado, la Bolsa de Valores de Nueva York cayó este pasado viernes luego que el apetito por el riesgo de los inversionistas fuera agriado por el surgimiento del fantasma de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que aparece de nuevo tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles a China por la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, el gobierno de China decidió este lunes cancelar el dólar en las transacciones bursátiles y comerciales. Oficialmente, se empezará con una nueva moneda digital y estatal, el nuevo yuan chino, en lugar de la moneda estadounidense. Pasado esto, Wall Street se recuperó este lunes aún con el temor de los inversores, mientras las acciones globales caen por la disputa entre Estados Unidos y China. Y en noticias nacionales, Nicaragua se prepara para perder más de $300 millones en remesas proveniente de los países de Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, quienes han perdido su trabajo y también se mantienen en cuarentena implementada por estos países. Nicaragua se prepara para una brutal recesión de más de $300 millones en el sector remesa. Luego de ser las estadísticas más positivas del país, el alcance de la crisis mundial ocasionada por el COVID-19 ha hecho que sus grandes proveedores dejen de realizar envíos a sus familiares. Múltiples economistas concuerdan en que la recesión de este sector es atribuida a las medidas de confinamiento que se establecieron en países extranjeros debido a la pandemia del coronavirus, frenando así las economías de grandes potencias mundiales, mismas que aportaban indirectamente a las familias nicaragüenses a través de las remesas familiares. El economista Luis Núñez compartió proyecciones para este sector, considerando que la caída podría ser de 20 a 25%,
ya que el caso de Nicaragua es mucho más importante porque nuestras remesas sí constituyen un flujo fundamental para la economía nacional. Muchas familias viven del envío de remesas de sus familias en el extranjero, explicó el experto. El estimado de pérdida para Nicaragua se estima en casi los 300 millones de dólares, ya que los residentes en el extranjero han tenido que detener sus labores, paralizando el flujo de divisas mayormente proveniente de Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá. Para Impacto Financiero les informó Fernando Rivera. Esto es todo por hoy en su segmento Punto Económico. Los esperamos la próxima semana. Les acompañó Ana Siqueira.